Ya rebajó una vida. Dos por lo menos, ¿eh? Ay, no, pero me cayó sudor en el ojo. Sí, va a quedar. Me cayó y me ardió. Pero, aquí mira, gente, pueden. ¿Usted cómo parece su canal de YouTube, ni Jaira? Bueno, pues me lo mandarizan el Balmón de Padilla. Balmón de Padilla, canal de Balmón de Padilla también. Okay. Conectando El Salvador. Ok. Ahí pues, ahí está la niña Yajaira y Mónica, Flaca Melo. Ahí está, mira. Mónica ex. Ya ahorita vamos para casita ya. ¿Para dónde vamos? Para allá, para Sonsonate. No, pero en carro andamos. Ah, sí. Sí. Así que.
Ah, yo no ando ni una moneda. Yo no ando nada ni ella. Nada de monedas ando. Nada, eso no. Iba a besar Tina. Ay, está saboreándose lo estaba ya. Bueno, de todo lo que dice. Ven que para la Milena se zafó rapidito porque la mujer está brava, está celosa porque estaba bailando con otra mujer. No fue por eso, fue porque me metí una gota de sudor, se fijó que está llorando, salí. Sí, es que me metí una gota de sudor. No, ella no es así. Vos la gobernabas. Mi mujer me gobierna, ¿vale? No, hombre. Bueno, gente, ya saben de que para bailar no hay edad ni distinción de sexo, de nada, ¿verdad? La verdad que son personas, son... Bueno, entonces nos vamos a despedir del video de aquí del canal mío, así que nos vemos más adelante. Y siempre pendiente ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Milena Borja. Milena Borja, así que ahí nos vemos. Así que, gente, como les venía diciendo, no hay edad de personas para poder disfrutar de la vida. Pueden ver que la niña Yajaira, a su cierta edad todavía disfruta de la vida, lo goza al máximo y pues eso es una bendición. Es por el cual ella no se apodera tal vez enfermedades en ella y todo, porque pues, o sea, tiene... No, si la niña Carmen está bien potente. A ver, la hija de la niña Carmen le trae los huevos. No, la mayor de la Wendy. Así de que, gente, bendiciones. Se le cayó Tina. Démela. Este es el agrícola, dime el clave. AFP confía. ¿Ah? AFP confía en mí. Entonces, gente, miren, yo pensé que no estaban de los dedos de los pies, estaban. Los puñeros. Qué bonito la haga. Bueno, puente, ya pudieron ver ahí de que niña Yajaira no es una... O sea, es una persona de que se puede admirar, se le puede apreciar, porque a pesar de su edad, ella todavía sigue luchando para poder... Bueno, yo creo que aquí ya terminó el show. Uy, allá está el otro, ¿ves? Allá está el otro, allá arriba. Allá está la niña Cata, seguro. ¡Cuidado, dijo Chocuina! A ver, dijo Chumpe. Nosotros vamos a ir a darle una espiadita más. Creo que está doña Cata por acá. Es una personita también que es súper agradable. Y pues, ¿por qué no degustar de un rico y delicioso cafecito a esta hora de la tarde? Uno de estas bellas personas. Por ahí está. Ahí están disfrutando. Ahí está, miren. Para que vean que no es de impedimento. No es impedimento. Aquí está bien grande. No es impedimento para las personas, o sea, de edad, para poder disfrutar. Y pues así ellos se ganan la vida honradamente también, ¿verdad? Así de que personas que les gusta el ambiente, que estas personitas viven, pues no se les olvida visitarlas cuando ustedes visiten su hermoso país, disfrutar y venir a convivir con ellas. Miren, a pesar de su edad, ella pues sigue dando el todo por el todo en la vida. Y pues nos da a demostrar a jóvenes que no es impedimento para ser feliz. La edad no es ningún impedimento para poder ser feliz y sonreírle a la vida. Ahí está, miren, ven. Es una señora digna de admirar. Thank you.
me la mandas, ahí me la mandas a mí. Bendiciones, cuídense y nos vemos hasta la próxima, si Dios así lo permite.